buenas noches, mi gente. Buenas noches. Buenas noches, John Navy. Buenas noches, Rosario Puro y mi querido grupo Queremos Pago Ya. Lamentablemente voy a tener que dirigirme de esta manera, ya siendo sábado a las 10 de la noche, a una hora que ya yo estoy roncando y durmiendo. Le voy a decir esto a la señora Arlene Amparo, al señor Nelson Rosario, al señor Moñeto, pero principalmente a Moñeto. Usted parece una gallina culeca cuando le roban los huevos y no haya niños. Vamos a hacer lo siguiente, para que usted vea que usted además son buchi pluma. Buchi pluma. Le voy a hacer un reto a usted, a Moñeto, a Lenny Amparo y al señor Nelson Rosario, que son la persona más sabionda, más analítica y más serio del planeta Tierra, que representan a la familia Rosario. Aquí por un audio, usted lo puede distribuir a todos los grupos y cree que ya usted que sabe y que usted que domina masa y que usted es más creíble. Se equivocaron, se lo dice la NASA de Santiago. Una columna indomable, un caballo salvaje, un potro de pura sangre, la NASA de Santiago. Le voy a hacer un reto a ustedes tres. Le pedí permiso a John Navy, Arlene Amparo, Moñeto y el señor Nelson. Hagan ustedes la logística. Hagan ustedes desde hoy, de mañana a domingo 3 de enero 2021. Hablé ya con John Navy. Queremos que ustedes tres hagan la logística, ya que la señora Arlene Amparo está en la capital, si no me equivoco, que consiga el permiso. Nelson, hágase la logística para la guagua. Señor Moñeto, suplente también ahí, apoye al señor Nelson Rosario y nosotros lo vamos a seguir a ustedes. Desde hoy día 2, yo, cuando ustedes decidan, entonces yo voy a seguir apoyando esto, porque ustedes parecen tres gallinas culecas, como si le estuvieran robando los huevos, o como si le estuvieran robando el cotaliti, o como si le estuvieran quitando algo personal. Déjenme decirles que ustedes tres hacen un llamado y nadie asiste a una protesta, además una guagua de cada uno, tal vez. ¿Por qué? Porque ustedes tres están hartando a la familia, hablando M. Me van a excusar, pero me tienen harto los tres. Ya se le dijo a ustedes tres que aquí no hay que llevarle carta de invitación, porque esto no es un cumpleaños. Esto es que ustedes tienen que asistir como yo y cualquiera. Si ustedes hacen ese llamado, yo también lo apoyo. Pero ninguno de ustedes tres pusieron fecha. Solamente han tirado 50.500 audios de pura M, sin fundamento ninguno. Pongan ustedes una fecha nueva, hagan la logística y yo lo apoyo. Eso me lo dio también la autorización el primo John Navy. De ustedes tres depende la protesta de la Barrigol. Ahora respóndame, ¿van a tomar la responsabilidad y van a venir Moñeto y el señor Nelson a comandar la tropa aquí en RD? Lo quiero ver a los dos, ya que ustedes dos son demasiado machos y demasiado sabiondos. Lo quiero ver a ustedes dos aquí tomando el control de la tropa hacia la Barrigol y defendiendo a la familia en la Barrigol frente a los empresarios de la Barrigol, y ve qué va a suceder. Lo espero a ustedes dos aquí en RD comandando, y yo me voy a poner la línea de fuego con ustedes. Buenas noches. Si ustedes no se hacen responsables a esta manifestación, yo no voy a ir. Porque ya me tienen harto con hartura, ya me tienen harto. Tomen su decisión esta noche y háganle llegar este audio a ellos tres. Que entre ellos tres hagan la logística. Y también se pongan en la línea de fuego. Moñeto, te quiero aquí en el país, y a ti, Nelson Rosario. Ya me hartaron ya. Como ustedes son los que más saben y los más responsables y los ojos visores, los quiero aquí en la línea de fuego. Porque yo no soy empleado de ustedes tampoco, ni de John Navy ni de nadie. Yo solamente quiero que esto termine y aquí nadie tiene carta de invitación, porque las puertas están abiertas. Tomen la decisión, cambien la fecha si quieren, pero hagan la logística y ustedes dos vengan al país, y entre ustedes y Arlene Amparo pongan la fecha y hagan la logística. Y tienen mi apoyo y de John Navy también. Caso cerrado. Ya hartaron.
o cállense. Buenos días, familia Rosario, la R de Santiago, familia, hoy 3, domingo 3, 2020, ya familia. Bueno, escuchando ahí los primos, escuchando ahí uno por aquí, otro por allí, se nota que hay una gran división entre la familia y se nota que aquí cada quien busca lo suyo propio. Y la familia siempre, como RN, la familia siempre, usando la familia alguno. Y eso está malo, señores. Yo creo que es tiempo ya, señores, de que nosotros podamos mirar al cielo. Mire al cielo, señores, mire al cielo, que allá hay un Dios que todo lo ve, señores. Y dice la Biblia que Él conoce el corazón y la mente del hombre. Cómo te habla, cómo te piensa, cómo te siente. Entonces, señores, es tiempo. Vamos a seguir, señores, vamos. ¿Ustedes creen que la familia aguanta un año más como el 2020, señores? Como el 2020, que la familia se la pasó por aquí, por los chats. Que yo soy el bueno, que yo soy el grande, que yo soy el que puedo ser. Entonces, yo creo, señores, que debemos de dejar eso, señores, y unirnos. No tratemos, señores, vamos a buscar nueva estrategia. Y yo creo que, yo escuché un audio de Molleto ahí, que él tiene mucha razón, señor, lo que está diciendo. Porque él lo que quiere y está pidiendo, por favor, es que nos organicemos. Vamos a organizarnos, señores. ¿Ustedes creen que esa grande marcha que se hicieron en el 2020, si hubiera sido bien organizada y nosotros hubiéramos llevado la prueba contundente, yo creo que este proceso hubiera estado en otra forma? Entonces, se está planificando una marcha para la Barri. Entonces, como dice el Molleto, debemos prepararnos, señores. Porque no es que vamos allí 5.000, 10.000 personas con nada en la mano. Entonces, el problema que pasa aquí es, señores, que cuando nosotros vamos a una marcha o hagamos algo, el enemigo está siempre más preparado que nosotros. Y por eso nosotros vamos y salimos con la carita para abajo. Entonces, ese es el problema, señores. No podamos decir, bueno, una marcha en este mes y nosotros ir allí a la Barri y ellos están más preparados que nosotros. Entonces nosotros salimos con la carita para abajo, mirando para abajo. Entonces debemos prepararnos primero. Yo creo que todos los líderes deben unirse, señores, y llevar toda la prueba, porque ellos tienen prueba. Si nosotros vamos en este mes para la Barri, ya ellos desde ahora se están preparando para guardarnos todo lo que ellos tienen allá. Y si nosotros vamos con la mano pelada, como se dice, ¿qué vamos a hacer? ¿A pasar otra vergüenza, señores? Vamos a prepararnos. Vamos a llevar toda la prueba que tenemos. Y si todos los líderes, todos los frentes, todos, señores, que yo creo que tenemos que dejarnos de eso y ser uno todos. Y debemos prepararnos primero. No decir, vamos a una marcha y llevar a la familia allí con toda esta cosa que está pasando. Todo este virus que hay, señor, llevando los viejitos, llevando la familia haciendo un sacrificio para ir allí a pasar una vergüenza. Yo creo que debemos prepararnos. Aquí hay unos primos que han hablado que tienen toda la razón. Debemos prepararnos primero para entonces ir a enfrentarnos a aquel Goliat, a estos Goliat. Porque ustedes no han visto la Biblia. Cuando el pueblo de Israel enfrentó a Goliat y lo estaba haciendo así, sin planificación, lo estaba haciendo sin unidad. Cuando a Goliat se le presentaba, ¿qué ellos hacían? Echaban para atrás. Pero allí fue un hombre, un valiente, que fue en el nombre de Jesús, estaba unido. ¿Y qué hizo? Él venció. Entonces, mientras nosotros no estemos unidos, señores, mientras nosotros no estemos unidos todos a una gran voz, vamos a seguir, vamos a empezar este 2021 pasando vergüenza. Vamos a seguir pasando vergüenza, la familia arriesgándose con este virus,
Porque no importa, podamos ir todos, señores, todos podamos ir, pero que se vea el resultado. Que se vea que fuimos y se vea el resultado, señores, porque esto ir allí a la Barrigol, donde tienen el dinero, la tierra de nosotros. Pero nosotros debemos ir con pruebas, debemos planificarnos, debemos organizarnos primero para nosotros poder conseguir lo que queremos. Si no, vamos a seguir como empezamos con el 2020.